Hola, ¿cómo les va? Soy Sebas de Plantascolog. He regresado, vamos con un nuevo video, esta vez en la oficina con Sebas. Voy a hacer unos trasplantes, voy a trabajar un poco con algunas cositas pendientes. Y el otro día en la cuenta de Instagram estuve abriendo un sticker en el cual ustedes podían dejar preguntas, consultas, dudas. Así que el video de hoy va a estar basado en los trasplantes que tengo que hacer, que son prácticamente todas ollas. Y respondiendo a algunas de esas dudas que han compartido a través del sticker. Así que primero les recomiendo que se suscriban al canal, que le den like a este video si les gustó, dislike si no les gustó, que comenten si hay algo que quieran ver en futuros videos, eso está re bueno, lo pueden dejar en comentarios. Y bueno, obviamente que nos sigan en Instagram como Plantascolog y Seba Secret Garden. Les recuerdo, esta segunda cuenta es en la que subo las plantas de casa, las que cuido yo, digamos, cómo van creciendo. Es más una bitácora que una cuenta en la que doy consejos y demás. Así que es como si les gusta ver plantas y plantas lindas. Nada, les reinvito a que se sumen. Así que bueno, hoy vamos a arrancar con este video. Ya tengo mi cafecito, mi gaseosa, porque voy a hablar mucho. Y tengo acá todas estas plantas que, como les decía antes, son todas ollas. Hay de varias especies, acá están todas. Hay un par de telarañas también, de algunas arañitas. Así que, nada, tengo todas las ollas acá, tengo las macetas, van a ir todas. Estas están en maceta de, creo que son 8 centímetros, sí, 7,3 centímetros, 8 centímetros. Las vamos a pasar a unas de 12 porque ya están como bastante chiquitas para estas plantas y ya quiero que se desarrollen un poco más. También tengo acá una mega palangana de sustrato que se las muestro. Este sustrato es el que les muestro en el canal. Hay dos videos, hay uno de sustrato universal y hay otro de componentes del sustrato que les va a servir para diseñar su propio sustrato que les va a funcionar en las condiciones ambientales. Que ustedes cuiden sus plantas, lo vamos a dejar de vuelta por acá. Así que bueno, vamos con las consultas que han hecho. Así mientras voy hablando, voy trabajando, que son como asignaturas pendientes que tengo hace una semana más o menos y que no estoy pudiendo hacerlo. Vamos a arrancar por el principio. Bueno, la primer consulta es acerca de ollas, justamente. Y preguntan, dicen, sobre técnicas de estrés para que las plantas crezcan como para que florezcan las ollas. Bueno, las ollas. Es un género bastante especial. No sé si lo conocen, pero hay muchísimas especies, todas muy distintas, algunas muy parecidas. Digamos que es un mix perfecto para mí. A mí las ollas me encantan. Soy fan, mega fan de las ollas. Y no solo el follaje es muy lindo. Si pueden ver, esta es una, a ver, es una Pubicalyx, es una olla Pubicalyx Pink Silver. Tiene ciertas como manchitas, plateaditas y demás. Pero digamos que el llamativo más grande están las flores. Las flores de las ollas son muy lindas, pero muy lindas. Y esta creo que se quebró acá. Las flores de las ollas son muy lindas, pero es como un objetivo que mucha gente no puede alcanzar fácilmente. Entonces, me parece una muy buena consulta. Hay varias maneras de hacer que una planta florezca, ¿no? La más sencilla quizás es fertilizando con algún fertilizante rico en fósforo, que lo que va a hacer es como potenciar o por lo menos incentivar a que la planta florezca. Pero puntualmente con este género, con las ollas, lo que pasa es que por más que a veces fertilices y fertilices y fertilices en los tiempos recomendados, no llegas a que florezca y capaz tenés que esperar mucho tiempo para que te dé una flor. Entonces, la pregunta de las pompom, Diani, que te mando un beso enorme, es una amiga, es una genia. Si nosotros le generamos un estrés a las ollas, es muy probable que esa floración se anticipe. Y esto tiene sentido porque si ustedes estresan una planta, por lo general esa planta va a pensar, che, me estoy muriendo, necesito reproducirme, necesito propagarme. Por lo tanto, florecen para ver si algún bichito las poliniza. Y generando semillas, van como perdurando en el sitio, ¿no? Se van como autopropagando a través de las flores. Entonces, una de las formas, yo mientras voy trabajando, mientras hablo, pues si no, me la paso hablando como un loro. Una de las formas de estresar las ollas es regándolas muy poco, dejándolas secar muy bien. Esa es una técnica que está buena, que funciona, que de por sí es un género que hay que dejarlo secar muy bien entre cada riego, ¿no? Si uno mete el dedo y siente un poquitito de humedad, todavía no es tiempo de regar. Pero en esto que hablo yo del estrés, es importante dejarla secar mucho más del momento del riego.
Entonces, bueno, dejarla secar muy bien entre riegos es una técnica de estrés que está muy buena, más allá de que eso no le genera nada malo a la planta, a menos que no la riegue por un año. Pero digo, son plantas que tienen hojas carnosas, tallitos carnosos, entonces se bancan o soportan que ese riego se extienda, digamos, la rutina de riego. De esa forma la planta va a sentir estrés y es muy probable que florezca. Esa es una técnica. Y para lograrla también lo que se puede hacer es mantener un tamaño de maceta pequeño. En este caso, esta maceta, digamos que estaba bastante acorde, si comparamos el sistema radicular, se los voy a mostrar, las raíces que generó acá, estaba bastante bien, podría estar un poquito más acá. Pero lo que quiero es medio que olvidarme, porque estamos en una época de mucho calor acá en Buenos Aires y honestamente si no tengo que estar regando cada dos días. Y son un montón de plantas, son más de 1500 plantas que tengo que regar por día. Entonces es importantísimo, bueno, en mi caso tener un tamaño de maceta acorde y que soporte un par de días más, pues si no tengo que estar regando a full. Todavía no tengo el riego automático, así que me tengo que valer de la manguera y bueno, de regar yo. Pero digo, mantener un tamaño de maceta pequeño va a ayudar a que ese sustrato se seque más rápido. Esa es una de las técnicas, ¿no? Mantener bastante seca la planta y que te esté pidiendo agua a gritos, pero sin pasarse, ¿sí? Sin pasarse de la sequía y que se termine muriendo, ¿no? Porque si ustedes se pasan de sequía, si bien es una planta que le encanta eso, lo que pueden hacer es que las raíces empiecen a deshidratar. Y cuando una raíz se deshidrata, después vos la volvés a regar y en esa hidratación terminás hidratando una parte de raíz que está muerta. Entonces, en ese caso, lo más probable es que esa raíz se pudra. Por eso hay muchas ollas. Es re importante cuando compran ollas, que compren ollas en un lugar que les garanticen buena calidad y buen cuidado. Porque por lo general las ollas están en un sustrato que es una piedra. O sea, si se fijan, el sustrato que yo saqué, esta olla que trasplanté, miren, se cae, no es una piedra, no es un bloque de cemento. Pero por lo general se las encuentra así, en un sustrato como muy duro, y eso lo que provoca es justamente que cuando uno deja secar bien ese sustrato, termina deshidratándose esa raíz. Cuando la regas de vuelta se pudre, y después cuando la querés trasplantar te encontrás con pelitos en las raíces, que en realidad es como la parte central de las raíces, que es lo único que queda, como un esqueletito. Entonces no se zarpen, o no se pasen, mejor dicho, con la sequía, porque les puede ser contraproducente más allá de la floración. Otra forma de estresar una olla es mediante la iluminación. Darle un exceso de luz también puede ayudar a que esa olla florezca. Y con esto hay que tener cuidado, porque una cosa es darle exceso de luz y otra cosa es exponerla al sol a las 2 de la tarde en el medio de la terraza de tu casa. O sea, se te va a calcinar esa planta. Entonces es importante que pasarse de luz sería ponerla en un lugar en donde reciba, por ejemplo, 3 o 4 horas de sol directo por la mañana, por las primeras horas de la mañana, y que después, durante el día, no reciba sol, pero sí bastante luz. De esa forma, con ese plus de sol directo, que no va a ser tan nocivo, van a estar joya, van a estar bien. Porque eso le va a dar el plus de iluminación que las va a estresar, porque no están acostumbradas, quizás naturalmente, a recibir ese sol. Porque les recuerdo que las joyas son plantas epífitas que usualmente y naturalmente crecen debajo de árboles, debajo de otras plantas, y con sus raíces aéreas se van agarrando, se van trepando y siempre van dependiendo de algún tipo de árbol. Entonces siempre están a la sombra. Entonces darle ese sol directo lo que va a generar es cierto estrés en la planta. Entonces de esa forma también pueden hacer que, bueno, su olla florezca. También lo que decía antes, lo de la maceta pequeña, no solo es porque se seca más rápido el sustrato, sino que también esto del root bound, o el temita de que las raíces sean muchas y como copando la maceta, eso también le genera cierto estrés a la planta, porque ya no sabe para dónde ir. Esa también es una técnica con la cual ustedes pueden estresar su planta y hacer que florezca. Obviamente que todos estos puntos de estrés son como medidos, no le vas a dar quizás todo junto, no le vas a dar como esas 2 horas de sol directo,
la fertilización, dejarla secar un montón, tener la maceta chica, o sea, todas juntas no, porque eso puede hacer que te quedes sin planta. Entonces, lo mejor es elegir una de las variables e ir cambiándolas. Por ejemplo, hoy le doy 2 horitas de sol, el próximo riego lo voy a espaciar más, voy a mantener un tamaño pequeño de maceta. Entonces, elegir una o dos como mucho, pero no pasarse porque del estrés puede pasar a la muerte. Y bueno, después el tema del fertilizante también es como algo válido, algo que sirve un montón. Usar un fertilizante rico en fósforo, eso les va a ayudar a que la planta entienda que tiene que florecer. Y ya que estamos hablando del fertilizante, es importante que cuando lo hagan, usen una dosis menor, porque las soyas tienen raíces muy sensibles, muy, a la sobrefertilización. Entonces, si se pasan de fertilizante, lo más probable es que no la estresen, sino que se mueran. O sea, quizás en vez de ayudarla, van a estar matándola, honestamente. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, esto que estoy haciendo acá con las ollas pasa mucho que entre cultivares, o sea, entre variedades dentro de una misma especie, son muy parecidas en follaje, sino que cambia solamente la flor. Así que tengo que tener cuidado de poner las etiquetitas para no perder la identificación. Así que bueno, esas son las variables que a mí me gusta usar con las ollas. Les recuerdo y les recomiendo que no se pasen con estas cuestiones que le dan estrés a la planta para que florezca. Darle tiempo, o sea, hay que tener paciencia, en algún momento lo van a hacer, en algún momento van a florecer, es parte de su naturaleza, o sea, no hay ollas que no florezcan, así que tranqui. Pero mientras tanto puedes ir haciendo eso para ir propiciando que vayan generando flores. Bueno, a ver, después me dice Flor Bárbara. ¿Cómo no matar a un estromante? Voy por la tercera y va por el mismo camino que las anteriores. Bueno, creo que esto va a servir no solo para el estromante, sino para las plantas en general. Por omisión, digamos que hay géneros o familias, mejor dicho, de plantas que son como, están catalogadas como las complicadas, ¿sí?, del mundo de las plantas. Las estromantes son como primas hermanas de las Yopertias, ¿no?, que antes se llamaba calateas. Y son plantas que, por su origen, digamos que son muy tropicales. O sea, están acostumbradas a vivir en condiciones muy tropicales, con mucha humedad, con temperatura cálida todo el año o la mayor parte del año. Y por lo general están en el suelo, están abajo de árboles, entonces reciben luz indirecta. Para mí lo más importante siempre es pensar, bueno, esta especie, ¿cuál es su origen? ¿Cómo vive naturalmente? Más allá de los cuidados que se pueda dar en un vivero, pero tratar de emular esas condiciones de cuidado. Puntualmente con la estromante, es una especie que requiere mucha humedad ambiente, pero no así mucha humedad en el sustrato. O sea, cuando vos empezás a encharcar la estromante, probablemente empieces a tener problemas, porque no le gusta como tener... Esto todo basado en mi experiencia, ¿eh? En estos 2 años en que vengo cuidando plantas, me di cuenta que la estromante es una especie que le gusta que el sustrato se seque entre riegos y no le gusta ni ahí que se encharque. O sea, que se encharque sería que vos la riegues y quede agua en el plato abajo y que esté ahí por días. Entonces, es importante eso. Para mí, lo mejor es dejar secar el sustrato entre riegos. El sustrato también tiene que ser un sustrato que drene bien, que no acumule mucha humedad durante mucho tiempo. O sea, pueden ponerle perlita, pueden ponerle corteza. Bueno, tienen el video que les decía antes del sustrato, de los componentes del sustrato. Ahí pueden elegir algún ingrediente que les dé textura, que les dé aireación y que les dé también esta liberación de humedad más rápida. Eso por el lado del sustrato, ¿no? Un sustrato bien drenado, como les decía, para que se seque entre riegos. El riego, como les decía también, es regar abundante, pero dejar que escurra bien y esperar a que se seque para realizar el próximo. Si, por ejemplo, la iluminación también es muy importante, porque si bien son plantas que usualmente están catalogadas como plantas para poca luz, que eso no existe, o sea, hay plantas que toleran más que otras la poca iluminación, es importante entender que una planta en un sitio con muy poca luz o nada de luz probablemente no le vaya tan bien como una planta que recibe por lo menos luz media, ¿no? Porque luz media es una situación de luz en la cual vos podés abrir un libro, leerlo sin problemas con la iluminación natural que tenés. Eso es como una especie de medidor
natural que podemos tener. Entonces es importante darle bastante luz, porque si recibe más luz va a consumir más agua, y si consume más agua ese sustrato se va a secar mucho más rápido. Si está en un lugar muy oscuro, probablemente no consuma tanta agua. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el sustrato, y por eso, para mí no hay un sustrato único, o sea, una tierra única que uno hace un mix y es perfecto para todo el mundo y para todas las situaciones, sino que si va a estar en un lugar más oscuro, tiene que drenar más para que se seque más rápido, porque va a consumir menos agua, porque va a tener menos luz. Todo como una cosa lleva a la otra, ¿no? Es todo muy funcional. Si aún así vos tenés un sustrato súper livianito, está en un lugar oscuro y tarda mucho en secarse, también otra opción muy buena es pasarla a una maceta de barro, una maceta de terracota, como, bueno, acá no sé si se verá, ahí hay una, acá hay otra. Bueno, las macetas de terracota, al ser de un material poroso, van a dejar salir todo ese exceso de humedad por las paredes de la maceta. Entonces eso les va a ayudar a que esa humedad extra se vaya cuanto antes. Entonces, siempre que vos pongas un estromante en un lugar con poca luz, lo ideal es que la tengas en una maceta de terracota o por lo menos de un material que sea poroso. De esa forma vas a hacer que ese sustrato se seque más rápido, vas a hacer también que las raíces no se pudran, porque cuando ya genera mucha raíz y tenés una maceta de barro, lo más probable, a ver, les voy a mostrar, lo más probable, ven todo esto que se hace acá, es todo lo que se expulsó, casi me mato, todo lo que se expulsó por las paredes de la maceta. Todo esto, son todas las sales, minerales que tiene el agua, el sustrato. Entonces, todo esto ayudó, la maceta ayudó a que todo eso salga. Pero si tenés una maceta de plástico, todo esto queda adentro. Entonces, las raíces que se van pegando a la pared se empiezan como a pudrir porque no pueden respirar. En cambio, la terracota sí ayuda a que también haya intercambio de oxígeno entre las paredes. Entonces, esto recontra ayuda cuando tenés una planta que no se seca nunca. También hay un video que es muy vintage el video, ahí parezco un robot. Pero en ese video, que está bueno, yo les hablo acerca de qué maceta elegir y por qué. Bueno, si la tienen en plástico, lo ideal es pasarla a una de terracota. Si también son regadores, regadoras, cereales, la terracota es muy buena porque te ayuda a que todo eso se vaya. Después, otra cuestión importante con la estromante es cuando haces un trasplante, tratar de no toquetear mucho las raíces, porque son muy sensibles, casi igual que las ollas, y diría que más. En cuanto empezaste a toquetear las raíces de un estromante, de una calatea o una yopertia, empezás a tener problemas, sufren un montón. Así que si la vas a trasplantar, lo ideal es sacarla de la maceta y tratar de no romper tanto ese pan. A menos que tu planta esté en un sustrato que sea un bodoque, o sea, que sea un pan así duro, de tierra negra, que ahí yo te diría que antes de comprar siempre te fijes qué sustrato tienen las plantas, porque eso es importante. La calidad de una planta no es solamente la hoja que ves y divina, sino que es todo, es un todo, es un sistema. Cuando uno compra una planta, está comprando un sistema, no solo esta hoja, este tallo o esa hoja o todo esto, pero lo de abajo no. Todo estás comprando. Entonces, si de acá para abajo está toda podrida, también estás pagando esa pudrición. Si de acá para abajo es una piedra de un sustrato que es una porquería, también lo estás pagando. Entonces, tenemos que, por lo menos hablo desde Argentina y de lo que voy viendo, parece que tenemos que ser un poco más exigentes con esta cuestión de decir, che, no, o sea, me encanta la planta, pero ese sustrato sé que la va a quedar, o sea, sé que se va a morir en un tiempo quizás no tan largo. Y además, si vos querés trasplantar esa estromante que tiene ese sustrato durísimo, lo más probable es que la destruyas, porque tengas que romperle todas las raíces para poder sacar ese sustrato. Entonces, otro punto importante, si ya tenés una estromante, bueno, ya está, pero si no tenés todavía en tu casa estromante y querés cuidar una, ten en cuenta que el sustrato es muy importante y hay que ponerse exigente con eso. Después, por otro lado, la humedad ambiental, como decía al inicio, es importantísima. Para eso yo recomiendo siempre que usen un humidificador ultrasónico, que son los aparatos estos que tiran una niebla fría. Y no recomiendo los vaporizadores, que por otro lado lo que hacen es hacer una niebla caliente. Que eso en invierno quizás no está mal, porque no es que te va a quemar las plantas, pero en el verano, donde quizás acá en mi casa llega a ser 30 grados, o sea, un montón, y tengo ventiladores por todos lados, y imagínense si además prendo un vaporizador que tira vapor cálido. O sea, es un montón. Así que eso, un humidificador también es importante con las estromantes, con las calateas, con todas las plantas de la familia Amaranthaceae, es importantísimo.
y con todas las plantas en general. Siempre que es lo que decía en el inicio, siempre que hablemos de plantas tropicales, tenemos que emular esas condiciones. Y en los trópicos o en los lugares así medio selva, en la junglita, que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en plantas tropicales, la humedad es bastante alta. O sea, siempre pasar del 60% es como una cuestión obligada. Pero porque tenemos que emular eso, no es que porque está en casa y porque uno lo decide, la planta va a vivir igual. No, o sea, la planta tiene necesidades y se las cumplimos nosotros así, con humidificadores, la puedes pulverizar. Siempre que pulvericen, yo les recomiendo que lo hagan así como de forma general y no tan puntual, porque si le das puntual, podés estar hasta regando, y si todo el tiempo le estás tirando agua, estás regando todo el tiempo, y ahí podés tener un problema por exceso de riego. Así que eso, también otra cuestión que te puedo recomendar, que les puedo recomendar con respecto a la estromante, es que le hagan control antiplagas, y no solo a esas, sino a todas. O sea, control antiplagas es lo que les expliqué en el último video que subí, anterior a este, en donde hago una rutina antiplagas con todas las plantas del estudio. Las saqué al patio, les tiré productos, les mostré cómo pulverizarlas. Esos videos se los voy dejando por acá arriba para que tengan acceso a los links. Y si no, se meten al canal y ahí en la parte de videos van a estar todos. Se pueden hacer una maratón un fin de semana. La verdad que están buenos. Pero bueno, eso, control antiplagas lo pueden hacer con jabón potásico, con neem, con algún otro producto que sea insecticida, acaricida. Y también, por otro lado, es importante que hagan control antifúngico de sus plantas. Esa es otra cuestión que me gustaría empezar a hablar, pero primero quería, como en todo este tiempo que vengo como hinchando, o sea, charlando al respecto y sobre charlando y sobre hablando sobre el control antiplagas, que es con jabón potásico, neem, con lo que sea. Pero ahora también lo que tenemos que hacer, y que yo les recomiendo, es hacer como un control antihongos cada cambio de temporada. Eso es re importante, porque uno le da importancia quizás a las cochinillas o a la araña roja, porque son las plagas que quizás más se nombran por todos lados y que todo el mundo habla de ellas. Pero los hongos también son un problema. También son un problema en las estromantes, porque a veces las hojas que están medias crocantes probablemente tengan algún honguito. Pero si ustedes hacen un control antifúngico con cada cambio de temporada, o cada, no sé, 4 meses, hacerlo 3 veces al año, les digo, no es mucho. O sea, 3 veces al año, está bueno hacerle un control antifúngico para evitar futuros problemas. Siempre lo mejor para mí es prevenir, más que andar atacando. Porque aparte, capaz una planta se te infesta con algo, y después todas empiezan a pasar, se van pasando una a las otras. Entonces es importante eso. Pero bueno, más o menos ahí me fui de mambo, o sea, hablé un montón más allá de la estromante, pero creo que le tiré un poquito unos tips con respecto a cómo hacer que viva bien. Bueno, y después podés podarle las hojas que se vean mal. También es algo esperable, otra vez vuelvo a esto, también es algo esperable que una especie no se comporte igual que en la naturaleza, o como la ves en Instagram, ¿no? Porque te metes en Instagram y decís, bueno, voy a buscar el hashtag estromante triostar, y son todas divinas, o sea, son todas tipo tapa de Vogue. Entonces, pero no todas las plantas son así. O sea, por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar, esto no estaba preparado, pero mi maranta se ve divina, pero bueno, tiene una hoja que está amarilla. O sea, a ver, acá tiene otra que se está muriendo. Es normal, o sea, las plantas son así, van haciendo nuevas hojas, van matando otras. Es imposible, y más cuando uno tiene muchas plantas, que todas estén perfectas, que todas sean tapa de Vogue. Es imposible, así que hay que relajar también con eso. Pero no hay que relajar con control de plagas, con controlar la humedad, la temperatura. Son también como pesadas con el frío, no se bancan mucho el frío. Así que es importante que mantengas una temperatura cálida en tu casa. Pero bueno, más o menos ahí es un cúmulo de cuestiones con respecto a la estromante triostar. A ver, ¿con qué seguimos? Dice, mi begonia maculata cerró todas sus hojas. No tiene manchas raras, no se ve peste, raíces están bien. No sabría qué decirte. Puede ser que le falte humedad ambiental. A veces las plantas, cuando no tienen mucha humedad ambiental, igual con la begonia no pasa mucho, no requiere tanta humedad ambiental. Pero a veces hay que mirar un poco más las raíces, porque uno cree que las raíces están bien hasta que las agarrás y estirás. En este caso, a ver si les puedo mostrar. Se me va a desarmar todo. Pero estas son raíces sanas, las pueden ver por el color.
sé si se llegará a ver ahí, ojalá que sí. Las raíces sanas son claritas generalmente, o algunas son rosas, dependiendo qué especie, ¿no? Pero en las begonias son muy finitas y como claritas. Si están oscuras y vos tirás de la raíz y te vas quedando como con un pelo, como un cabello, algo así, digamos, como esta cosita, muy probablemente esté media podre esa raíz. Pero la verdad que habría que verla y analizarla, porque no es una cuestión muy general para traerla como tema, ¿no? Pero bueno, importante eso. Ver el tema de las raíces realmente, si están bien o no, y si el sustrato que tenés también va bien. Después, Guille me dice, ay, Guille es una genia también. Guille dice, ¿el fungicida se puede poner en forma preventiva en todas las plantas? Sí, los fungicidas se pueden y yo recomiendo que lo hagan de forma preventiva. Obviamente, si a una planta le aparecen hongos, lo vas a tratar y lo vas a hacer de forma curativa, pero siempre cualquier plaga, cualquier problema que ustedes puedan evitar con algún producto, es bienvenido y su planta se los va a recontra agradecer. Justo antes decía esto, ¿no? De cada 4 meses, cada 3 meses, hacer un control antifúngico con algún fungicida que sea medio comodín. Hay varios en el mercado. Yo uso mucho Mamboretá H. Mamboretá es una marca argentina que la uso un montón, la uso bastante. La verdad que me da muy buenos resultados. Y el Mamboretá H es como una especie de comodín. Así que con eso yo le doy a las plantas, no solo en el follaje, sino también en el riego. O sea, les tirás bastante con el producto preparado y después también le tirás un poco en el riego. Entonces, de esa forma vas atacando los problemas que puedan tener foliares y problemas que puedan tener en el suelo. En este caso, miren, tengo una olla Kerry que le quiero mostrar porque estas cosas a mí me dan gracia. ¿Ven? Esta olla tiene como un agujero, un tiro tiene acá. Esta es la hoja de la propagación y esta es la hoja nueva. La idea es que estas ollas Kerry sean divinas. Están acá, a ver si tengo acá la ficha. No. Pero están desde el 27 de julio. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses. En 4 meses sacaron esta hojita. Así que ya era momento de trasplantarlas para que sigan creciendo fuertes. Bueno, fungicida, eso. Usar algún fungicida que sea medio comodín. A menos que sepas qué hongo estás atacando. Si vos mirás tu planta y decís, bueno, esto es oídio. Bueno, listo. Vas y compras un producto específico. Pero cuando no tenés ni un corno de idea, lo ideal es usar algún fungicida que sea de amplio espectro. Entonces, de esa forma estás como atacando todo sin atacar cuestiones muy puntuales que no sabes muy bien. Entonces no tiene sentido ir por lo puntual si no sabes qué es puntualmente. Así que con ese comodincito yo te recomiendo Mamboretá H, que va muy bien, o Fungoxan también, es otra marca argentina que va súper bien. Bueno, seguimos. Villa Norma, y también Normita Genia. Dice, me cuesta mucho encontrarle el punto de riego a mi dracena. Bueno, las dracenas. Las dracenas a mí me encantan. Particularmente mi preferida es la dracena compacta. Voy a ver si les puedo dejar una fotito por acá. Tengo una en el patio que está divina. Las dracenas, bueno, son para mí como incomprendidas por muchas personas. Bueno, la típica sansevieria, ¿no? Que le dicen lengua de suegra, espada de San Jorge y no sé cuánto más. Esa es una dracena. O sea, y no hace poco, hace un montón, ¿eh? Que dicen mucho que ahora son dracenas. No, hace un montón. Lo que pasa es que, bueno, en las producciones no son como muy de actualizar los nombres, los cultivos, los proveedores. Pero bueno, esto cambia cada 5 años, así que los géneros pueden ir cambiando. Pero bueno, las dracenas, a mí lo que me funciona muy bien es dejar secar bastante el sustrato entre riegos. Habría que ver qué especie de dracena, pero por lo general las plantas de un mismo género tienen los mismos cuidados. Hay algunas excepciones, obviamente, por eso digo, habría que ver qué dracena, pero hablando con generalidades de las dracenas, lo importante para mí es darle bastante luz indirecta. Algunas pueden tolerar un poquito de sol directo, pero yo no lo recomiendo porque si le das bastante luz indirecta, lo que vas a estar haciendo es como propiciar hojas más brillantes. No sé si se dieron cuenta, cuando hay algunas plantas que están súper brillantes, es por la iluminación y es por también la humedad ambiental. Cuando una planta recibe sol directo o rayos así como muy puntuales, por lo general tienden a ponerse como más rústicas. Entonces, si quieren plantas con hojas más
perfectitas, que no se sequen puntitas y que se mantengan más brillantes, les recomiendo mucha humedad ambiental y luz natural indirecta. Y bueno, el riego también, dejar secar bastante entre riegos es una técnica que a mí me funciona muy bien con dracenas. Porque bueno, por lo general las dracenas tienen siempre como un tronco central y alguna parte suculenta la planta tiene, ¿no? Entonces, de esa forma pueden almacenar agua y lo mejor es que se vayan secando entre riegos. Así que, nada, eso es lo que puedo decirte acerca de las dracenas. Como te digo, habría que ver qué dracena, pero el riego es eso, es esperar a que se seque bien. Y para eso algo que está muy bueno, algo que a mí me gusta hacer, es meter el dedo, digamos, en la planta, superficialmente, ¿no? Así, y van tocando y sintiendo con las manos la humedad del sustrato. Hay mucha gente que usa un palito. A mí lo del palito no me gusta. O sea, me parece muy una técnica de cocina. Sí puede ser que vos claves y te diga cuánta humedad tenés. Pero imagínense, ¿no? Tienen esta planta llena de raíces. Agarran un palo, se lo clavan. Y es como pueden estar rompiendo todas las raíces de su planta que están cuidando con mucho amor, solo para saber si hay que regarla. Entonces, el palito para mí es perjudicial para las plantas. Pues le clavas y puedes clavar una raíz. No sabes qué hay abajo. Entonces, para mí, con las manos siempre lo mejor es sentir el sustrato. Además, sentir si hay raíces y no apretás de más. No es que le metes el dedo así con fuerza. Lo vas sintiendo con las manos. Para mí eso está bueno y funciona. Así que para encontrarle el punto de riego, yo buscaría que se seque por lo menos la mitad del sustrato. Y de esa forma vas a ver que si la empezás a regar así, te va a andar bien. Acá Nervi me dice, no es pregunta, pero ¿no te pasó que odiabas la humedad hasta que empezaste con las plantas? Sí. Igualmente nunca fue como un tema la humedad. No es que hay humedad y yo ya la siento y digo, no, hay mucha humedad. O sea, no era como un gran tópico. Pero sí había días húmedos en los que uno está pegajoso y no sé qué. Y decías, ¿por qué hay tanta humedad? ¿Por qué está tan así el día, tan todo pegajoso? Más en épocas de calor. Pero sí, ahora que cuido plantas, me parece que valoro un montón cuando la humedad sube. Hay días que vas y mirás el relojito y te dice que hay 80% de humedad y vos todavía no prendiste el humidificador. Y es un re placer. Eso la verdad que está bueno y es un poco gracioso. Así que sí, bueno, podemos decir que sí, que ahora valoro más el temita de la humedad, pero antes no es que la odiaba, pero digo, ahora sí la valoro más porque ya tiene una función en mi día a día y en las plantas que cuido. Bueno, Juli, otra divina, me dice armado de terrarios. Bueno, eso estaría bueno quizás hacer un video específico porque mucho me parece que es como para hablar largo y tendido sobre armado de terrarios. Es algo que es lindo, yo empecé hace poco a armar terrarios, estoy probando a ver cómo evolucionan, cómo se comportan. Y bueno, voy a tirar así un par de cuestiones que me parecen importantes, como para que lo tengan en cuenta. Y después sí podríamos hacer algún video, déjenme acá abajo en los comentarios si les interesaría algún video de terrarios, podemos agendar y armamos un terrario. Pero como básico hay que buscar buenos frascos, o sea, frascos que dejen pasar la luz, de un vidrio que sea transparente. También pueden usar de plástico. Yo no recomiendo mucho el plástico porque con el tiempo se van como arruinando, se van como percudiendo, van dejando pasar menos luz. En esas partes que se van como gastando, te pueden quedar como cosas, microorganismos. La verdad que el vidrio para mí es mejor, puedes limpiarlo más y es como más prolijo, podemos decir. Pero eso, después, otra cuestión importante a tener en cuenta es qué especie elegís. Tienen que ser, para mí, en mi opinión, especies que no crezcan un montón, que sean de porte pequeño. O sea, si le metes un Ficus pandurata, que es bebito hoy, en un frasquito, probablemente en poco tiempo tengas que sacarlo de ahí porque te va a estallar el frasco. Entonces, siempre elegir especies que crezcan lento y que se mantengan chiquitas, que tengan un hábito de crecimiento de ser plantas pequeñas. No sé, hay muchas orquídeas que son pequeñas, que están muy buenas. Aspidogines, por ejemplo, es un género que a mí me encanta. Ludicia discolor, pero bueno, todo también va a depender del tamaño del frasco. Podés hacer una pecera gigante, un frasco gigante, pero bueno, eso. Después también el tema del musgo, ¿no? Como si vas a extraer musgo
de algún espacio natural, hacerlo con conciencia, sacar lo que vos vas a usar y nada más, no sacar todo de un lugar como sacar todo lo que se te cruza, porque el musgo tarda un montón en crecer, en desarrollarse. Entonces, si vos sacás todo, estás como arruinando de alguna forma ese mini ecosistema que hay. Pero bueno, sacarte un pedacito no es tan perjudicial, siempre, como les digo, con conciencia. Pero bueno, como les decía, si quieren podemos armar un video un día de armado de terrarios. Armamos un terrario acá y les digo más o menos qué cositas fui encontrando, qué especies fui encontrando, qué especies voy usando y cómo armamos, porque hay una cuestión con los terrarios de que tienen que tener una capa que haga de filtro, otra capa que haga de sustrato. Y bueno, después las plantas y después hay una cuestión toda estética que hay que tener en cuenta. Déjenme en los comentarios si les interesa ese tema. Re podemos hacer un video de terrario. Bueno, acá Yelén me dice, si tengo colémbolos, ¿me preocupo? Pensé que eran pulgones al principio. Bueno, los colémbolos. ¿Qué son los colémbolos? Los colémbolos son unos bichitos. Habría que ver si son, ¿no? Pero bueno, cuando vos te acercás con el dedito y decís, este bichito, te acercás así y medio que saltan. Eso puede darle indicio de que son colémbolos. Habría que ver si son. También hay otros bichitos que son ácaros del sustrato, que son menos largos, son más redonditos, son más como la araña roja, pero son como transparentes, medio color cremita y que caminan por todos lados y no son como perjudiciales. Ni esos ácaros del sustrato, ni los colémbolos. Ahora, ¿qué pasa? Estos bichitos se alimentan de la materia orgánica en descomposición que vos tenés en la maceta. Entonces, está bueno porque se van comiendo todo eso y van facilitando el tema de la descomposición de toda la materia orgánica. Pero, si vos tenés una planta que tiene, supongamos, una raíz media podridita o que tiene alguna partecita media, los bichitos se van a alimentar de la raíz de tu planta. Entonces, es re importante que los erradiques cuanto antes. O sea, si tenés una población chiquita, medio que no pasa nada si querés tener como un mini mundito ahí de bichitos. Pero lo ideal es que los erradiques porque te pueden lastimar la planta, pueden acarrear enfermedades, bacterias, quizás hongos, porque quizás vienen de otros lugares, porque van haciendo también heridas en las plantas. Entonces, lo bueno es que se comen la materia orgánica. Lo malo es que la materia orgánica puede ser tu planta. Entonces, si los podés erradicar, sería ideal. Algún producto específico para colémbolos. Pero nada, con algún insecticida, también con tierra de diatomeas, yo los he erradicado. En realidad, tuve una sola vez y con tierra de diatomeas le hice una capa arriba y con eso se fueron. Lo que hacen es como desintegrar esos bichitos, le van rompiendo como sus caparazoncitos y ya. Y se mueren como disecados. Otra cuestión que podés hacer es dejar secar bastante bien el sustrato, porque estos bichitos, tanto los ácaros del sustrato como los colémbolos, aparecen porque el sustrato está muy húmedo por mucho tiempo. Entonces, esa materia orgánica empieza como a descomponerse porque hay exceso de humedad. Y bueno, ahí aparecen estos bichos y se hacen un festín. Entonces, dejar secar bastante bien el sustrato es una muy buena técnica. Si tenés macetas de plástico y querés, podés pasarlas a terracota para que sequen más rápido. Ventilar los ambientes con algún tipo de ventilador sería ideal, porque eso va a hacer que se mueva ese aire y bueno, se seque más rápido la superficie. Por lo general viven en los primeros centímetros del sustrato. Entonces, si vos dejás secar bien entre riegos, no vas a tener problemas. Bueno, me dio sed, perdón. Hablo mucho. Seguimos. Por otro lado dice, ¿cómo se limpian plantas velvet? Bueno, esto es una muy buena pregunta. A mí lo que me gusta hacer con las plantas velvet, por ejemplo, la amaranta, Leuconeura, tiene una textura aterciopelada. Philodendron melanocrisum, Anthurium leuconeurum, Philodendron verrucosum. Bueno, son todas plantas que tienen esta textura peludita en las hojas y que si vos le pasás un trapo, probablemente te lleves todo eso peludito con el trapo. Hay varias maneras, algunas funcionan más que otras. Por un lado, podés usar un pincelito. Con un pincelito seco lo vas pasando con mucho cuidado, un pincel suave, que no sea muy duro. Le vas pasando en las hojitas y le vas sacando como toda la tierrita que pueda llegar a tener. Esa es una forma. Otra forma que me gusta mucho es con un pulverizador.
No ese que es como de gatillo, como el de limpiar vidrios, sino el otro que es como una bomba. Bueno, yo tengo uno, pero está lejos. No me quiero levantar. Ese que es como una bomba, que lo haces así, lo cargas. Con ese y solo agua, le tirás en las hojas, ni muy cerca ni muy lejos, y con eso vas a ver que vas sacando como toda la mugre que puedas llegar a tener. Pero está muy buena esa pregunta, porque generalmente le pasan un trapo, si bien tampoco es que arruinás la planta, pero sí podés como lastimarla. Y cuando lastimás una hoja, probablemente alguna cosita, una enfermedad, algún bichito se aparezca. Así que de esa forma yo lo hago, y si no también en la ducha. O sea, si tenés alguna ducha con algún, esto, no sé cómo se llaman, esto que sacás la ducha, es como el que te da lluvia. Con eso las lavás así y le vas tirando. Pero para mí la del pulverizador bomba va muy bien. Después, tan solo Ceci me dice, tengo un ficus pandurata, lo compré en febrero, pero no me dio hojas nuevas, nunca, está sanito. Habría que ver. O sea, incluyo esto porque no quiero dejar nada afuera, pero habría que ver bien qué iluminación le estás dando, si le estás haciendo control de plagas, si estás haciendo el control antifúngico, si estás haciendo bien el riego, si el sustrato está bien, si lo trasplantaste, si el lugar que tiene es de mucha luz o es un lugar medio oscurito. Recuerden que mientras menos condiciones de crecimiento le den a sus plantas, menos van a crecer. Así que habría que ver puntualmente eso. Seguimos. Otra cuestión, Gabito Iglesias dice, calateas. Bueno, ya estuve hablando antes de la Astromante. Medio que todo lo que dije sobre la Astromante Triostar, que fue una pregunta muy puntual de antes, es válido para calateas. Así que esos consejos te van a servir. Bel Ramos me dice, ¿qué hacer si al trasplantar las raíces están todas compactas con el sustrato? Entre paréntesis, no buen sustrato. Bueno, esto es un poco lo que hablaba antes, ¿no? Cuando te encontrás con una planta que tiene un sustrato que es una porquería, y bueno, y tenés que sacarlo, y te encontrás con que es un bodoque, una cosa dura, y te encontrás con que las raíces se desarrollaron un montón. Bueno, ese es un gran desafío. A veces, cuando uno trasplanta esas plantas, podés con la mano romper un poquito e ir sacando, y vas sacando todo lo que podés. A veces está bueno dejarle un poco de eso, aunque no siempre, digamos. Es como complicada la respuesta. Para mí lo ideal es valerse de algo para sacarle todo ese sustrato. A veces puede ser con un pulverizador, como decía antes de la limpieza, pero hacerlo con presión en las raíces e ir sacando todo ese sustrato que no sirve. Y de esa forma lo vas lavando. Otra cuestión que puedes hacer es dejarlas en remojo, las plantas. Como dejarlas en un balde, no sé, toda la noche, y al otro día vas y despacito ese barro se va a ablandar y lo vas sacando. Si son plantas, por ejemplo, una tradescantia, que el sistema radicular es como muy finito y como muy invasivo, yo te diría que no le saques ese sustrato. Porque hay plantas como la tradescantia, las peperomias, la pilia peperomioides. Por lo general tienen raíces muy chiquitas, muy finitas, muy sensibles. Y que la verdad, sacarle el sustrato es como... es una misión imposible. O yo no lo haría, la verdad, porque sería mucho tiempo y muy probablemente sufra un montón, porque sacarle todo ese sustrato es un tema. Así que si son plantas de raíces finitas y querés como tener una planta más sana y te animás, haz un montón de cuestiones. Pero digo, si todo eso se cumple con sí, yo cortaría y haría raíces de vuelta. Por ejemplo, a mí me pasó con las pilias, que por lo general la pilia peperomioides viene en un sustrato que es una porquería, que lo que tuve que hacer fue sacarlas de ese sustrato, cortarle todas las raíces y hacer que enraícen de vuelta. O sea, fue una misión, pero un poco menos difícil que estar sacándole todo ese sustrato de porquería a las raíces que tenía antes, que tampoco eran las mejores, o sea, la mitad estaban podridas. Así que yo te diría que si es una especie que puedes reenraizar, no sé, una begonia, directamente cortes, hagas como si fuese un esqueje y la pones a enraizar y después la pasas a un sustrato de buena calidad. Seguramente es una planta que ya tenés, pero vuelvo a repetir esto. Está bueno cuando uno compra una planta ser un poquito más exigente. Quizás no sé si tan exigente con las hojas, porque las plantas, nada, son seres vivos, seres naturales, que siempre algún defecto van a tener, siempre alguna manchita, alguna cosita. Siempre pasa, por más buen cuidado que uno tenga con ellas. Pero el sustrato es algo que uno no... medio que no lo elige, no lo exige. Y a veces vienen unos sustratos que vos decís, pará, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me odias tanto? No. Pero
Pero digo, son cuestiones que hay que tener en cuenta también a la hora de elegir una planta. Quizás ahora estamos todos como más en la onda, o quizás hay mucha más gente que ahora dice, che, bueno, ahora me di cuenta que un sustrato es muy compacto o no. Entonces, ahora uno puede decir esto es una porquería o no, porque no lo sabía. Pero cuando uno va sabiendo esas cosas, me parece que está bueno ponerse un poco exigente. Tampoco ser un mala onda, pero sí decir, che, la verdad que sí, me gusta esta planta, pero ese sustrato no me cabe. Y elegir otra, en otro lugar. Comprar en lugares que también sepan lo que están haciendo y que no solo son compra y venta de plantas. Hay muchos viveros en Buenos Aires y en cualquier parte del mundo. Hay viveros que se preocupan por las plantas, que se ocupan de las plantas, y hay otros que no. Pero nada, para mí eso es evidente cuando mirás una planta. Cuando mirás una planta y ves que está en buen estado y que cuando la vas a trasplantar te encontraste que tiene raíces y que están sanas. Alguna que otra se puede pudrir, sí, porque pasan cosas. Pero digo, me ha pasado mucho de comprar plantas y que cuando decís, bueno, la voy a trasplantar y te encontrás con que ahí abajo es un desastre. Tienen muchos sustratos mezclados, tienen capas de arena, tienen tutores que les generan hongos a las plantas y que todo eso es contraproducente. Y vos decís, viejo, compré una planta, ¿qué onda? ¿Por qué tengo esta porquería en mi casa? ¿Por qué me tengo que tomar 3 horas para sacarle el sustrato a una planta que pagué como buena? Entonces, para que no pase eso, para mí siempre lo mejor es exigir y elegir comprar en lugares que sepan lo que están haciendo, que les brinden garantías. A ver, garantía no como una tele que uno compra. Esta tenía como una arañita viviendo acá. No garantía como un lavarropas o una tele, sino garantía de que saben en qué sustrato está, o saben cuándo se fertilizó, o saben cosas. Cuándo se le hizo un control de plagas, que se le hizo un control de plagas, porque la verdad es muy difícil encontrar un lugar que haga control de plagas. Entonces, todo eso para mí hace que nosotros, como compradores, porque yo también compro plantas, en distintos lugares, hay lugares en los que vuelvo y hay lugares en los que no vuelvo más, porque me ha pasado que tipo te compras una planta que te dicen que está ok, la dejas en tu casa y empieza a decaer. Y después te encontrás que está toda podrida adentro. Pero bueno, son cuestiones que para mí uno se tiene que poner exigente sin ser muy pesado o pesada o pesade, pero exigirlo. Y cuando hay algún problema, hablarlo con la persona que te vendió la planta, porque te puede dar soluciones quizás. Quizás también puede ser algún tipo de cuidado que uno está haciendo mal, pero creo que me fui a cualquier lado. Pero bueno, el sustrato, importante. Cuando uno elige una planta, no solo mirar la parte de arriba, sino también ver esto. Si se fijan, ¿ven? Este sustrato. Bueno, está buenísimo. Esto ya te da el índice de que es una planta de calidad. Está pensada. Que no sé si vieron, pero yo estoy acá trasplantando y no estoy tirando todo para todos lados. O sea, estoy siendo muy cuidadoso. Entonces, esto es re importante. Miren el sustrato, además de la planta, además de la especie. Porque a veces es preferible no comprar una planta que es rara, pero que está en condiciones deplorables, que te sale un montón de plata, porque eso lo único que hace es encarecer el mercado. Así que nada, tengan en cuenta eso. Hay una recomendación. Tener en cuenta eso y bueno, volviendo a la consulta. ¿Qué hacer? No le saques el sustrato. Si puedes reenraizar, reenraizá. Y si no, déjala así como está el pancito de tierra y agregale un sustrato que drene bien alrededor sin poner una capa arriba. O sea, sin poner mucho sustrato nuevo arriba. Porque el que te va a decir el momento de regar es el bloque del medio. Cuando ese bloque esté seco, ahí regás. Pues si le pones todo y queda como enterrada la planta en el medio, vos vas a regar porque estás tocando el nuevo sustrato que se seca, pero en el medio va a estar el bodoque húmedo que te puede pudrir la planta. Así que eso es importante. Bueno, y la última es de Arturo Bellman. Me dice, ¿el moho en el sustrato es malo? Soy mega fan tuyo. Qué bueno. Me encanta. Bueno, el moho en el sustrato, en la superficie del sustrato, en realidad no es malo, pero te está dando un índice, o sea, te está dando ahí como una pista de que, che, tu sustrato está tardando mucho en secarse, por un lado, y por otro lado también te está indicando de que hay mala circulación de aire en el lugar en donde vos tenés la planta. Con algunos sustratos pasa más que otros, o sea, pasa también incluso con el musgo solo, el musgo sphagnum, el que usamos para propagar. Bueno, uno puede también tener plantas en musgo sphagnum y tiene que ver con la circulación de aire. Yo lo que recomiendo, más que nada, depende mucho de cada especie, ¿no? Pero si tenés moho en la superficie del sustrato, que haga circular más el aire para que no aparezca, porque puede que te dé problemas de algún tipo de hongo
Más que nada en épocas frías, si es que estás en un lugar frío, por la... el sticker parece que es México. Así que nada, si tenés épocas frías, el moho lo que te puede traer es algún tipo de problema con alguna pudrición, con algún tipo de hongo, porque esa humedad se va manteniendo ahí y no está tan bueno, no es algo que sea muy estético quizás. Así que recomiendo que hagas circular mejor el aire con algún tipo de ventilador o abriendo las ventanas o haciendo mover el aire, abriendo tipo una ventana, una puerta del fondo con una ventana, puerta de otra parte de la casa y se hace como un movimiento del aire. Bueno, eso es re importante porque si bien no es algo perjudicial para la planta, sí te está indicando de que ese sustrato está tardando mucho en secarse. Si por ejemplo tenés una olla, probablemente se esté pudriendo abajo porque hay mucha humedad contenida. Bueno, acabo de chequear. Esa era la última pregunta realmente. Así que nada, yo voy a seguir trasplantando todo esto. Pero bueno, espero que les haya ayudado todo esto que estuvimos hablando. Sé que hablo como un loro, sé que me paso. O sea, empezamos a hablar una cosa y termino hablando de otra. Pero me parece que es un lindo espacio para poder como contarles mi mirada sobre muchas cuestiones que son comunes. Nada, yo voy charlando como si estuviesen ustedes acá. Así que me gusta esto de que sea descontracturado. Espero que les guste el video. Obviamente les invito a que se suscriban al canal, le den like al video si les gustó. Dejen en comentarios si quieren algún tipo de contenido específico, por ejemplo el de los terrarios que estuvimos hablando. Si lo pueden dejar en comentarios, genial, así yo voy sabiendo qué temas les interesa y bueno, y poder ir generando esos contenidos si es algo que he experimentado, que probé y demás, con todo gusto generaría esos contenidos. Así que también les invito a que nos sigan en Instagram como Plantascolog, Seba Secret Garden, esta última cuenta, bueno, ya les expliqué todo. Nada, eso, espero les haya gustado el video, les mando un abrazo grande, muy buena semana, chau.